En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El amor y la paz de Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, estén con todos ustedes. Los saludo muy cordialmente, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la celebración de esta Eucaristía. Nos embarga todavía la alegría de la Navidad. Hemos celebrado ayer la solemnidad de la manifestación del Señor a todos los pueblos, de la epifanía de su misericordia a todas las naciones, de la experiencia de poder saber que todos hemos sido salvados por el misterio de la encarnación y el nacimiento de Jesucristo. Esta bella celebración de la solemnidad de la epifanía, que se prolonga todavía esta semana, nos ayuda a entrar en la luz de Dios, como lo vamos a escuchar en el texto del Evangelio. No somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz, y esta luz ha brillado en el niño de Belén, que es para todos. También estamos a pocos días de haber iniciado un nuevo año, la oportunidad para poner en las manos de Dios, que es Padre de amor infinito, nuestras intenciones, anhelos, deseos, proyectos. Muchas personas de ustedes están retomando sus labores. Vamos a tenerlos presentes en esta Eucaristía, de manera especial a todos los empleados, servidores del canal Televid, que seguramente también están retomando todo este bello servicio de las comunicaciones al servicio de la evangelización. También oro por todos los enfermos, por todas las personas que en las cárceles nos están siguiendo a través de la televisión, para que el amor de Dios toque sus corazones. Iniciemos entonces este encuentro con el Señor, purificando nuestros corazones del pecado y reconociendo con humildad que necesitamos la fuerza de Dios para iniciar una vida nueva. Acojamos entonces el llamado que Él nos hace a la conversión. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios lleno de amor, tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu divina luz ilumine nuestros corazones. Con ella avanzaremos a través de las tinieblas del mundo hasta llegar a la patria donde todo es eterna claridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, tal como Él nos mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Queridos míos, no se fíen de cualquier espíritu,
sino examinen si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto podrán conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios, es del anticristo, el cual ustedes han oído que iba a venir, pues bien, ya está en el mundo. Ustedes, hijos míos, son de Dios y lo han vencido, pues el que está en ustedes es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Te daré en herencia las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Y ahora, reyes, sean sensatos, escarmienten los que rigen la tierra, sirvan al Señor con temor, ríndanle homenaje temblando. Jesús proclamaba el Evangelio del Reino y curaba toda dolencia del pueblo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y en sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos, aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y Él los curó. Y lo seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante estos días posteriores a la celebración de la solemnidad de la Epifanía del Señor, o como tradicionalmente la llamamos, la visita de los magos de Oriente al niño que ha nacido en Belén, la gente experimenta una sensación
que pudiera describirla de hastío de la Navidad. Muchas de nuestras familias, incluso antes de que llegue esta fecha del 6 de enero, hemos iniciado como todo este proceso de organización de nuestras casas, empezando a guardar en las cajas, en los recipientes, en los armarios, todo lo que sacamos desde septiembre para adornar nuestros lugares porque se acercaba la Navidad. Pero la expresión de la gente sencilla es que cuando llegan estos tiempos, entonces sentimos cansancio, hastío y agobio de todo lo que significó la Navidad, cayendo en un peligro terrible porque para nosotros que somos cristianos y que celebramos el misterio de Jesucristo en el tiempo, la Navidad todavía no termina. La Navidad se prolonga hasta la celebración de la fiesta del bautismo del Señor, que precisamente será la que nos congregue el próximo domingo. Lo que quiere decir que muchos se podrán sorprender cuando yo afirme que estamos todavía en la Navidad, que estamos en los días de la gloria que escuchábamos ahorita en el canto antes de proclamar el Evangelio, que estamos en los días en que brilla para todos y sobre todo para quienes estamos en tinieblas y en sombras de muerte, la luz de Dios en el rostro de Jesús que ha nacido en Belén, de que la manifestación del amor de Dios, que es lo que traduce la palabra Epifanía, tiene que ocurrir en nosotros y estamos a tiempo de que suceda. Y yo creería que pudiéramos explicar este fenómeno del hastío por lo que la primera carta del apóstol Juan nos ha dicho de una manera sencilla pero muy profunda. Nosotros nos hemos dejado invadir por el espíritu del mundo y no nos hemos dejado guiar por el espíritu de Dios. Y lo peor de todo no es que nos agite el espíritu del mundo, sino que no tenemos el discernimiento para poder descubrir cómo poder vivir según el espíritu de Dios para ser de Dios. Por eso nuestra Navidad se paganizó. Nosotros vivimos un fenómeno muy paradójico que yo pudiera llamar como pendular. El cristianismo en el siglo IV logró cristianizar una fiesta pagana que celebraban los romanos en honor del Sol Invictus, de Júpiter. Y se armaban unas grandes bacanales en Roma y en el imperio para celebrar que el día era más fuerte que la noche, para celebrarle a Júpiter su poder, porque había vencido las tinieblas. Y entonces la iglesia entendió que su sol de justicia era Jesucristo y no Júpiter. Y es allí donde pone la celebración de la Navidad el 25 de diciembre. Y estas solemnidades que rodean la Navidad, por ejemplo la Epifanía, refuerzan lo que celebrábamos. Pero infortunadamente desde hace algún tiempo se nos ha quitado el sentido cristiano de la Navidad y la volvimos a paganizar con la excusa de lo cristiano. Porque ya Jesús no es el motivo de la Navidad, sino el pretexto. Porque ya su nacimiento no es la razón de ser de nuestra fiesta, sino la excusa para despilfarrar dinero, ánimos, esfuerzos, para gastarnos y desgastarnos en un montón de celebraciones que nos dejan vacíos, tristes, quebrados por dentro e insatisfechos. Porque de nuevo el paganismo se apoderó de la Navidad y ha hecho con ella lo que ha querido, y nos ha manipulado como si fuéramos títeres suyos, y el espíritu del mundo, que es contrario al de Dios, terminó moviéndonos a nosotros, incluso los cristianos. Por eso es que no entendemos lo que celebramos, y por eso muchos de nosotros empacamos ayer con los adornos la alegría y la fe propias de este tiempo. Yo quisiera invitarlos, hermanos y hermanas, celebrando esta Eucaristía todavía en el marco de la Navidad, a que no nos dejemos arrebatar, robar este sentido cristiano de estas fiestas tan bellas. No permitamos que el consumismo, no permitamos que, digámoslo, el alboroto exterior y el ternurismo ocasional de diciembre que ya pasó, pero que se mantiene durante estos días mientras nos damos el feliz año, secuestre lo que significa la Navidad como acontecimiento en el cual irrumpe Dios para salvar a los suyos. No dejemos que toda la parafernalia externa y vacía de estas fiestas
del espíritu mundano de estas fiestas nos impidan vivir en Dios esta gran posibilidad de contemplar en Belén, en el niño que ha nacido, no solamente la manifestación de Dios, sino también este Dios para todos, que es lo que proclama la Epifanía, que como les decía al comienzo de la celebración, se prolonga durante toda la semana. Y yo quisiera entonces detenerme un solo momento en un pequeño detalle del Evangelio de hoy. Es un Evangelio muy lindo porque es la inauguración del ministerio público de Jesús en la versión de San Mateo. Y entonces Mateo, de una manera magistral, citando a Isaías para poner a Jesús cumpliendo las profecías de Israel, porque es uno de los cometidos que tiene este Evangelio, nos dice que la luz de Dios en Jesús ha brillado en una zona de Israel donde están dos tribus llamadas Zabulón y Neftalí, lo que pudiéramos llamar Galilea. Pero es muy interesante porque Galilea era mirada despectivamente por los del centro, por los de Judá. Galilea era una periferia geográfica. Y todas las personas que viven en periferias, pues no tienen las posibilidades económicas y sociales que tienen los que viven en el centro. Las personas que vivían en Jerusalén, que es la capital de Judá, siempre se sintieron los elegidos, los privilegiados, porque tenían el santuario, porque tenían los sacerdotes y los sacrificios, porque tenían la esperanza de un rey davídico, porque tenían todas las promesas al alcance de la mano para que se cumplieran. Pero siempre miraron mal a los del norte, a los del extremo, a los de la frontera, a los de la periferia. Y qué maravillosa noticia la que hemos escuchado. Dios ha brillado, no en el centro, sino en la periferia. Dios ha irrumpido, no en Jerusalén, sino en Galilea. Dios ha llegado a salvar a su pueblo, no por la vía del centro donde está el poder político, económico y social y religioso de los judíos, sino que ha llegado en una tierra de paganos y allá brilló la luz. Esto está en perfecta sintonía con esa predicación permanente que hace el Papa Francisco de ir a las periferias. Pero es que nosotros deberíamos entender que el primero que fue a la periferia ha sido Dios en Jesús de Nazaret. Hace unos días celebrábamos la Navidad. ¿Y dónde ocurre la Navidad? Ocurre, sí, en Belén, en la tierra de David, pero ocurre con personas de la periferia, porque José y María son campesinos galileos de Nazaret, de una tierra despreciada, que no aparecía en los mapas y que todos miraban mal. Recuerden el texto de Natanael, cuando se encuentra con Jesús, le ha dicho Felipe que es de Nazaret, y cómo contesta Natanael, y es que de Nazaret puede salir algo bueno. Son unos campesinos de la periferia, excluidos y marginados, la familia donde entró Dios a salvar a su pueblo. ¿Y dónde comienza Jesús siendo adulto? Después de tomar conciencia de que el reino de Dios está llegando y que la salvación precisamente se realiza en él, en la región de la periferia, en la tierra de Zabulón y Neftalí, en la Galilea de los gentiles, en la zona más despreciada por los judíos. Allá ha llegado Dios y allá está la luz de Dios. Allá las tinieblas fueron vencidas. Yo pienso que cada uno de nosotros debería tomar conciencia hoy y preguntarse cuál es la periferia existencial que está viviendo para permitir que la luz de Dios venga e ilumine y disipe las tinieblas. ¿Cuál es esa frontera afectiva, psicológica, anímica, sentimental, humana que puede estar viviendo donde necesita que se proclame esta buena noticia de que Dios llega como luz? Porque nosotros no solamente creemos en la buena noticia de Dios, sino que creemos en Dios como buena noticia. Porque para nosotros Él y su amor infinito, como lo decía la primera carta del apóstol Juan, es nuestra buena noticia. No es algo sobre Dios, sino que es Dios mismo que irrumpe en la vida, en nuestras periferias. Podemos ser hombres y mujeres de centro. Y podemos tener muchas posibilidades económicas, podemos estar muy destacados académicamente, podemos tener el mejor trabajo del mundo, hemos podido iniciar este año con mucha prosperidad, esa que nos deseamos todavía unos 15 días, pero dentro en frontera, dentro en periferia, dentro en una situación de exclusión. Y
en esa periferia que vas a descubrir de cara a esta palabra, en el marco de la Navidad que no termina, en la proximidad de la Epifanía del Señor, que manifiesta su amor a tu vida, porque es para ti que ha venido Él, es para ti que ha nacido su Hijo, vas a permitir que su luz disipe las tinieblas. Para que se pueda decir, como decía citando Isaías, el Evangelio: ya no tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, sino que se pueda decir tu nombre y se pueda narrar tu historia, aún dolorosa, y poder decir: esta persona que caminaba en tinieblas vio una luz grande, y a este hombre, a esta mujer que habitaba en tierra y sombra de muerte, una luz le brilló, la de Dios. Por eso aprovechemos esta última semana de la Navidad. Siempre estamos a tiempo si queremos. Ya si hayamos guardado el árbol y el pesebre, así todo en casa esté como si nada hubiera pasado, así muchos hayan dejado la Navidad en el último rincón del armario, aprovechemos nosotros, y los exhorto en el nombre del Señor, para que vivamos esta recta final de este tiempo de gloria y dejemos que en la periferia de la vida, que en la frontera existencial en la que estemos, que en la tiniebla y en el abismo de muerte donde nos encontremos, nos brille la luz de Dios que ha venido para todos. No se nos olvide que en el pesebre estuvieron las periferias. Los padres del niño son de frontera, viven en Galilea. Los primeros que lo contemplan son gente despreciada y mal vista, pastores. Y los que lo adoraron ayer vienen de tierras lejanas, considerados impuros porque eran paganos. Incluso hay una expresión que utilizaban los judíos para quienes no eran del pueblo elegido: perros. Allá en el lugar donde está Jesús, en Belén, no llegó el sumo sacerdote del momento. Allá no llegaron los ricos de Jerusalén. Allá no llegó Herodes. Cuando quiso llegar, iba a llegar a matar. Fueron las periferias las primeras en contemplar el amor de Dios en un niño que ha nacido. Ojalá que en nuestra periferia existencial del corazón pueda brillar la luz, la de Dios, para poder decir que hemos celebrado de verdad la Navidad. Así sea. Ya viene el niñito jugando entre flores, y los pajaritos le cantan amores. Ya se despertaron los pobres pastores, y le van llevando pajitas y flores. La cama está fría, la cama está dura, la Virgen María llora con ternura. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oren, hermanos y hermanas, a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, estas ofrendas en las que vas a realizar con nosotros un maravilloso intercambio, pues al ofrecerte los dones que tú mismo nos diste, esperamos merecerte a ti mismo como premio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, porque has revelado en Cristo, para luz de los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación,
pues al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos tu gloria diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Porque Él mismo, cuando iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. En medio de nosotros está Jesucristo, Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con la Virgen María, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha elegido eternamente y nos ha dado su amor en Cristo Jesús, que es para todos. Pero los primeros siempre serán los últimos, los marginados, los excluidos, los que hoy viven en periferias existenciales, los que hoy habitan tinieblas y sombras de muerte. Para ellos, de manera más especial, brilla la luz de Dios. Por eso, acogiendo este don, decimos todos, llenos de confianza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, démonos un saludo fraterno de paz. Hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Por la eficacia de este sacramento, fortalece, Señor, cada vez más nuestra vida cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Seguimos deseando a todos un año lleno de felicidad, de alegría, de paz. Que todos los ecos buenos de la Navidad puedan acompañarnos durante todo el año. Que sea un año donde la luz de Cristo ilumine nuestros corazones y que su Espíritu sea la fuerza para continuar caminando con Él hacia la casa del Padre. Que todos los que comienzan estos días sus labores puedan sentir cercano el consuelo, la fuerza del Señor, que los pueda seguir acompañando su mano providente. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo, presente en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús sacramentado, dulce amor y consuelo.
Adoramos tu presencia, Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo. Reconocemos que tu amor se ha hecho carne, pero también se ha hecho pan. Y en el marco de esta celebración gozosa de la Navidad, venimos a contemplarte, a darte gracias porque nos has traído el amor del Padre y con tu nacimiento nos has enseñado la belleza y la grandeza de la pequeñez y de la humildad. En ti ha brillado para el mundo la luz de Dios. Contigo se han disipado las tinieblas del pecado, de la muerte. Gracias a ti hemos sido abrazados por la ternura y la bondad de Dios, que es Padre misericordioso. Gracias, Señor Jesús, porque entraste a la historia por un camino que nunca hubiésemos sospechado, ni siquiera imaginado o previsto. Gracias porque siendo Dios te hiciste pequeño, te vaciaste de ti mismo y sin buscar rangos o reconocimientos, simplemente te hiciste tan pequeño, tan sencillo, que podemos abrazarte y amarte, porque lo único que provocas es la ternura de los niños. Gracias, Señor Jesús, porque tu carne es la nuestra, y así queremos que tu vida sea la nuestra, que el amor que inunda tu corazón inunde el nuestro. Ilumínanos, Señor Jesús, nosotros que nos sentimos pequeños y a oscuras, nosotros que vivimos en tantos abismos, nosotros que no conocemos la luz verdadera, sino pequeños fogonazos que iluminan nuestras vidas, pero que se van disminuyendo, que se van diluyendo y se van apagando. Que podamos escuchar la buena noticia de que tu luz ha brillado, de que los que estábamos en tinieblas y en sombras de muerte, hemos visto una luz grande y esa luz eres tú. A ti a quien adoramos, a ti a quien bendecimos, a ti a quien te reconocemos como único Señor y Salvador. Tantum ergo sacramentum, veneremur cernui, et anticum documentum novo sedat ritu. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Les diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime la gracia de proseguir nuestro camino, alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén.